Al fondo se adivina la silueta del Teide de Tenerife, que en días claros se ve perfectamente. Al comienzo del verano iniciamos este viaje por la medianía del noroeste de la isla de Gran Canaria, unas tierras que por su orientación reciben los vientos húmedos del Atlántico. En las cumbres y entre la vegetación, esta humedad se condensa, dando lugar a la llamada lluvia horizontal. En zonas altas abundan los frondosos bosques de pinos canarios. En la medianía, extensos y ricos pastizales que en invierno y primavera son el alimento perfecto para el ganado ovino que puebla esta zona. El ecosistema es el adecuado y el factor humano hereda una rica cultura pastoril. El resultado es una delicia, el queso de flor de los altos de Guía y Galdar. El queso es el pilar fundamental de la economía familiar de la explotación ganadera. De él depende que el medio rural se desarrolle y sea rentable. Y por tanto que el hábitat se mantenga y se preserve de la especulación urbanística. El ganadero con una manada, que así se llama al rebaño, de ovejas de raza autóctona canaria, regresa al aprisco después del pastoreo diario. El hombre se ocupa del ganado y la mujer de hacer el queso. Antes de ordeñar se asea cuidadosamente. Es consciente de que la higiene del ordeño es fundamental para evitar las posibles alteraciones del queso. Está contento con la buena calidad de la leche que le dan sus 70 ovejas, ya que puede elaborar cada día 3 o 4 quesos de unos 5 kilos. Al ganado no le falta su alimento, abundan la lechuguilla, el trébol y la celéndula. Ahora en verano tiene que ir más lejos, pero aún así encuentra que comer. En verano ya, entonces si hay que echarle de comer, le llamo rama de cobón, rama de cobeso, de tazagaste y pita. Una gran variedad de especies endémicas sirven de forraje para las ovejas, que los propios ganaderos se encargan de plantar, podar y, en definitiva, de proteger. Codesos de atractivas flores amarillas, retamas y escobones con pequeñas flores blancas, sirven de alimento cuando los pastos escasean. Son leguminosas de alta montaña, como el tagasaste, que con sus vainas aportan un alto grado de proteínas a la dieta de las ovejas. Esta riqueza nutritiva eleva la calidad de la leche y, por tanto, del queso de flor. La calidad de este queso es principalmente por los pastos, por la zona esta, por la zona alta esta de Guía, que son muy buenos pastos, y ahora que ha llovido mucho. Y por la flor esta, que lo cuajamos con la flor del caldo. La leche de oveja y algo de vaca se cuaja con la flor del cardo, de aquí su nombre, queso de flor. En un jardincillo, junto a las queserías, encontramos el cardo utilizado, el Cynara cardunculus. Las inflorescencias o conjunto de flores de su cabeza se cortan y se dejan secar. Para preparar el coagulante vegetal natural, se maceran las flores secas en agua y se utiliza el líquido resultante. Los pistilos contienen los enzimas que poseen la propiedad de coagular la caseína de la leche. Yo hago el queso de flor. Filtramos la leche, la cuajamos con flor y después lo hacemos, lo vamos poniendo en las prensas y en quesera lo hacemos nosotros a mano. Sobre esta base de madera que llaman quesera, las artesanas del queso efectúan el desuerado, moldeado y prensado de los granos de la cuajada. Sus dibujos acanalados facilitan la salida del suero y quedarán grabados en las caras del queso. La cuajada, que se ha cortado hasta obtener el tamaño deseado de los granos, se coloca en el molde y se comienza a prensar manualmente. Con la continuada presión, la cuajada va perdiendo muy lentamente el suero que todavía contiene. Se encincha el aro de plástico o metálico para moldear, ir dando forma al queso y a la vez forzar la evacuación del suero. Un trabajo muy duro porque durante mucho tiempo las maestras queseras presionan y presionan hasta que consideran que se ha extraído el suero suficientemente para su posterior maduración. Así estamos 2 horas, según el tamaño del queso. ¿Sí? Un queso de 4 kilos o 5, 2 horas, 2 horas y media. Apreciamos la dura tarea de las artesanas para ofrecernos quesos tan exquisitos y suculentos.
En los altos de Guía y Galdar se suelen encontrar cuevas naturales con unas condiciones de temperatura, humedad y aireación adecuadas para la maduración de los quesos de flor. Nos dicen que las mejores son las orientadas al norte y las de cotas de altitud elevadas. Con las corrientes de aire, la parte exterior del queso se va secando poco a poco y endureciendo, formando la corteza. En el interior acontecen toda una serie de reacciones bioquímicas debido a la acción enzimática. Las proteínas y las grasas se van transformando en otros compuestos que confieren los aromas, sabores y las características al queso de flor. En esta cueva, curiosamente, encontramos algunos quesos ahumados y madurando. Pero la singular cremosidad del queso de flor se debe por una parte a la acción proteolítica del cuajo vegetal y por otra a una baja temperatura de la cueva de maduración. Continuamos el viaje contemplando los paisajes del ecosistema y nos encontramos con el marido de una quesera artesana a la que hemos visitado. A él, en el reparto del trabajo, le corresponde ocuparse del ganado. Y tras un largo día de pastoreo, se dispone a encerrar en el redil a sus ovejas de raza autóctona canaria. Las vistas de la zona de producción del queso de flor son impresionantes. Nos vienen a la memoria los nombres de Montaña Alta de Guía, Fagagesto, Caideros, Tres Cruces. Hay que recorrer todos los rincones y cortijos en busca de las obras de arte que elaboran las queseras artesanas. Se debe apostar por el desarrollo sostenible de este ecosistema, mantener las ovejas de raza y la cultura de elaboración tradicional artesana de este producto estrella. Les presentamos el queso de flor, el tierno que se ha horado durante 2 semanas, cilíndrico con bordes redondeados. Semicurado entre 1 y 2 meses, su corteza de aspecto ceroso y más oscura. Y curado en cueva más de 2 meses, en él se aprecian las cualidades de su calidad. Y cedemos a la tentación de degustar el queso de flor curado. Conviene partirlo en lonchas para poder apreciar así todas sus características. La masa amarillenta delata la presencia de leche de oveja. Es compacta, aunque semiabierta, con pequeños ojos de las galerías de origen fermentativo y un atractivo aspecto mantecoso. Conviene concentrarse para que todos los sentidos puedan percibir las sensaciones que la degustación del afamado queso de flor produce. Escuchemos a los expertos. Estamos ante la joya, la excepción de los quesos de Gran Canaria. Se ve que este es un queso de flor de los altos de Guigalda. Nos lo está diciendo el color amarillo, que ya nos dice la presencia de la oveja y de la vaca, las excepciones aquí en Gran Canaria. Sí, además es que se nota en la suavidad, ¿no?, y la textura esta que le da no solo la mezcla de las leches de vaca y de oveja, sino también pues las flores, ¿no?, el toque del cuajo de flor. El aroma, aparte de la mezcla de leche, nos recuerda esas cuevas en que se maduró, la humedad de esas cuevas frías y fresquitas de la zona más fresca y húmeda de la isla de Gran Canaria. Y la textura ya nos está demostrando la flexibilidad de esta masa de queso, muy distinta de las friables y frágiles quesos de cabra de Canarias. Además es que es tan suave que es que se derrite, ¿no? O sea, esa cremosidad que tiene, que al metértelo en la boca pues se te va fundiendo y te va bajando lentamente, ¿no? Está delicioso, tiene un sabor tan suave y característico, sin apenas acidez. Y se nota ese regustito amargo que le da el uso del cuajo vegetal, el uso de la flor que le da nombre. Es verdaderamente una delicia. Salud. Salud. De repente se nos aparece el preciado manjar, el queso de flor de los altos de Guía y Galdar. A la vista su corteza cerosa y las huellas de los surcos de la quesera en sus caras. Al cortar, hundimos el cuchillo en la masa mantecosa con su apetitoso color amarillento que invita a saborearlo. En la nariz aparecen todos los recuerdos del ecosistema, desde las leguminosas de alta montaña hasta la humedad de las cuevas. En boca se nos deshace, suave, con una cremosidad que se desplaza por la lengua y al final una nota de amargo que certifica el cuajo vegetal.
Desde tiempo inmemorial, el queso ha sido un alimento base de la dieta de los isleños del archipiélago canario. No es de extrañar que las cifras del consumo de queso por habitante superen las de los grandes consumidores europeos. En tacos o en lonchas no falta en ninguna mesa canaria. Rallado acompaña a innumerables recetas tradicionales y caseras, sopas, caldos y potajes. Y así, como si de pan se tratase, tras varias cucharadas del caldo, un bocado del sabroso queso de flor. Ante un espléndido bodegón con los tradicionales productos canarios, debemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y, según nuestro gusto, ir buscando la pareja feliz a los diversos quesos de flor. Unas veces recordando los sabores de antaño, con higos secos, dátiles, mojando en gofio con papas. Otras veces conviene ser audaz y descubrir nuevas sensaciones con exóticas y refrescantes frutas tropicales. O simplemente abrir un flor curado y con un vino canario entre bocado y bocado, ir justificando una tertulia que sin tan buena compañía apenas si habría durado. Como es lógico, estamos aprendiendo en el Hotel Escuela Santa Brígida y buscando nuevas preparaciones. El queso flor adquiere un montón de tipos de elaboraciones dentro de la cocina, como por ejemplo una cebolla rellena de queso y horneada durante 25 minutos más o menos aproximadamente. Esta cebolla pues va acompañada con un salteado de lapas y un jugo de picante de cilantro. Una perfecta yuxtaposición, sabores del subsuelo, la dulce cebolla de Lanzarote, aromas lácteos y de medianía, y la textura cremosa del semicurado fundido, esencias marinas de lapas salteadas y una nota del picante de cilantro. Síntesis conceptual de lo isleño, espectacular. Nos seduce con la cremosidad, una crema de queso tierno de flor. Nos sumergimos en la suavidad y nos invaden los aromas y los recuerdos asociados. Altos de guía y galdar, fragancias de arbustos y flores, olor a leche fresca de oveja. Flotan unas bayas silvestres, contraste de texturas y de su carácter acídulo. Ha marcado un intermezzo. Nos excita con un plato de caza tradicional. Lomo de conejo asado al orégano, papas arrugadas y tomate canario asado. Pero aparece de nuevo montado por el queso de flor muy curado, gratinado. Sabores silvestres de campo y salvajes de animal. Recio, contundente. Una experiencia sensual, el bocado de lomo rodeado por el cremoso gratinado de flor. Este tipo de queso también se puede utilizar en la repostería, con grandes platos, como puede ser una mousse de queso, con un crujiente de galleta de almendra y con una salsa que puede ser de fruta. Nos deslumbra con el deseo sublimado de un goloso, delicada creación con queso de flor semicurado, suavidad de textura de la mousse en contraste abismal con la galleta crujiente. Sabores sublimes que invitan a la reflexión y al relax. Nos despide con una explosión de formas, colores, aromas y sabores. Una ensalada de los quesos de flor y frutas tropicales canarias. Un espectáculo que incita al regreso. Hace mucho tiempo, casi tres siglos, una sequía persistente asolaba a los pastos y arruinaba a los pastores serreños. Quisieron llevar a su Virgen de los Reyes en procesión rogativa hasta Valverde. Al parecer, el clero se lo prohibió. Ellos, amparados en la oscuridad de la noche, demostraron su fe recorriendo lo prohibido. Aquella noche, el cielo rompió a llover. El milagro se celebra cada cuatro años. Pastores con sus palos y talegos, bailarines con chácaras, pitos y tambores acompañan a su Virgen en la bajada a la dehesa. La tradición es sagrada y aún se conserva en esencia en la elaboración del queso herreño.
Emblemático y majestuoso se nos ofrece el Roque de la Bonanza, camino de las playas. Cuentan que en la noche de luna llena descubre su significado oyendo a los pescadores cantar a las morenas para engañarlas con sus cañas. De regreso al parador nos sentamos a conocer y comentar sin prisa leyendas e historias de los bimbaches aborígenes de la isla. Mientras y con un buen vino canario en la mesa, vamos untando en pan y degustando la crema de queso herreño, rallado y pimienta picona que nos han preparado, un aperitivo que estimula. La leyenda de la princesa Guarazoca nos habla del árbol sagrado y del secreto de la abundancia del agua, secreto que no mantiene y facilita la conquista de la isla. Este es el principio del fin de la cultura de los bimbaches. El árbol sagrado del Garoé podía dar de beber a los pobladores de la isla y a sus ganados, claro que entonces solo eran 1000. El Garoé actual es un gran tilo donde se produce el fenómeno de la lluvia horizontal, provocada por los vientos alisios. Las nubes y las brumas se condensan en la vegetación. Por los troncos, el agua cae al suelo. Cerca de San Andrés se encuentran los pastos de la meseta del Nisdace, que han servido para alimentar a las grandes manadas, así se llaman a los rebaños de ovejas que hasta hace pocos años abundaban en la isla. Hasta principios del siglo XX, los productos ganaderos como la lana, la cecina de vaca y cabra y el queso han sido básicos para la economía de la isla. La cultura ganadera está verdaderamente enraizada entre los serreños. Con la llegada del verano se iniciaba la transhumancia desde la meseta del Nisdafe hasta la dehesa, atravesando frondosos bosques de pino canario. En la dehesa, las sabinas petrificadas ofrecen un espectáculo tétrico, pero los alisios cargados de humedad permiten una gran riqueza de pastos. Contemplando la belleza del Valle del Golfo, regresamos a tiempos pasados para conocer el gran papel, pero muy duro, que la mujer desarrollaba en la sociedad pastoril. En el Mirador de la Peña seguimos la tradición. Amasaron gofio, rallaron queso herreño curado, y mientras conversábamos sobre la sociedad patriarcal, mojábamos el pellizco del gofio en el queso. Hago queso desde los 8 años. Y eso viene de generaciones, porque lo hacía mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y mi madre, y después yo. Antiguamente iba el hombre con las ovejas al campo, ¿no? Y estaba casi todo el tiempo fuera. Íbamos a llevarle la comida, a ordeñar fuera, y traíamos la leche a la casa. Entonces la cuajábamos, hacíamos el queso, y luego todos los lunes llevábamos los 7 quesos a la tienda. Entonces comprábamos lo que era de la tienda, por ejemplo, los granos, el azúcar, el café, todas esas cosas, porque antes se compraba muy poco en las tiendas. Antes se compraba solamente lo que no había en el campo, y eso se compraba a cambio del queso. La mujer tenía una vida muy dura y además la familia no obtenía beneficios. Sacaban para comer. La mayor parte de las ganancias del negocio del queso se las llevaban los comerciantes de Valverde. Los ganaderos elaboradores intentaron un movimiento cooperativista para defender sus intereses. Nuevos agentes económicos comienzan su actuación en la Isla del Hierro desde 1968. En el fértil valle del Golfo aparecen los primeros cultivos de plátanos, pero sobre todo es la piña tropical la que logra con éxito extender sus plantaciones por el valle y crear nuevos mercados de exportación. En 1985, la central quesera insular de El Hierro se pone en funcionamiento, logrando mejoras para los pastores. La sociedad en El Hierro, en lo referente a la elaboración del queso, ha pasado de una época en la cual la mujer trabajaba diariamente un trabajo pesado y rutinario en la elaboración del queso, hacia la unión de todos los ganaderos en una cooperativa, la cual recoge toda la leche de la isla y la procesa para vender pues, el queso del Hierro, que actualmente pues, están demandado y cotizado en el mercado canario. El ganadero baja con la manada efectuando el salto con la vara, una tradición de la cultura pastoril prehispánica. El ganado está tranquilo y acostumbrado al ordeño diario. La oveja herreña procede de un cruce de razas. Está bien adaptada a su hábitat y su calidad se valora por su productividad lechera.
La leche se filtra para evitar la presencia de partículas no deseadas y toda la cantidad ordeñada se acarrea a la cooperativa para elaborar el queso. El movimiento cooperativista de los pastores por fin ha tenido sus frutos. Ordeñadas todas las ovejas, la manada vuelve a meterse en el frondoso bosque para continuar pastando. Pastor y perro las animan a subir por las sendas tan escarpadas. De lo que se ha hecho con el proceso de unión en la cooperativa es respetar al máximo la producción local, las técnicas tradicionales, tanto del ahumado como de la elaboración, y conseguir que un producto de calidad, que es un poco la clave de todo el proceso que se ha seguido, pues recoja las características de lo que son las tradiciones, así como de los pastos que disfrutamos en nuestra isla. En la cooperativa el queso se elabora respetando la tradición, solo varían las cantidades y la mecanización de las operaciones. La mezcla de la leche del ganado, vaca, cabra y oveja se cuaja, y la cuajada se corta mecánicamente con liras hasta obtener el tamaño adecuado del grano. En un ambiente de garantía higiénico-sanitaria se van preparando los moldes para rellenarlos con los granos de cuajada. Las mujeres ya no tienen que pasar horas prensando, una prensa hidráulica hace el trabajo por ellas. Al final tenemos el prestigiado queso herreño que pasa a la sala correspondiente para su elaboración como ahumado o curado. Los tres tipos de queso herreño se nos aparecen invitándonos a su degustación. El tierno ha pasado unos días oreándose. Son de consistencia blanda y un suave sabor a húmedo. El ahumado se ha curado al humo durante 2 días para facilitar su conservación. Su aroma es típico. El curado de corteza delgada de color ámbar ha pasado por la sala de maduración. Ante el gran bodegón de productos tradicionales que nos han preparado en el parador, afloran enseguida los recuerdos de nuestros acompañantes. Los higos secos y las almendras completaban las meriendas de queso tierno y gofio durante el invierno. Las frutas del verano y las tropicales de la isla son una combinación perfecta con el queso herreño. La miel con el ahumado o con el tierno han sido la delicia de los niños golosos. Y no nos olvidemos de los platos caseros. Los ganaderos de nuestra isla se esmeran por el queso herreño, puesto que ha sido casi de toda la vida, que ha sido artesanal, que lo hacen sus propias mujeres y nos sirven para toda clase de elaboración de nuestra cocina de hoy y de antaño. El caldo de queso lo elaboro a base de un refrito, de un buen caldo, con papas guisadas y nuestro queso. Después le escalfamos unos huevos, lo echamos entero, cuando esté hirviendo, ya tenemos el caldo. Excelsa muestra de cocina hogareña, repleta de sabores y aromas de antaño, para poder aguantar la jornada de pastoreo en invierno. Suculenta, consistente, nutritiva. Una sorpresa por la innovación. Viejas recién pescadas, guisadas con queso ahumado. Salsa de mojo verde de cilantro y papas arrugadas. Fusión perfecta de esencias de mar y fragancias de ahumado. Brillante idea. Un sinfín de sensaciones nos ofrece la ensalada de frutas y finas lonchas de quesos herreños. Matices dulces de las uvas, intenso perfume de ahumado, notas acídulas de la piña, picante y salado del curado, persistente y aromático plátano. Un caleidoscopio de estímulos, una excitante despedida. Y
y de postre las típicas quesadillas que elaboran en Valverde. Atención a la receta. Bueno, pues las quesadillas llevan queso fresco de aquí de la isla, lleva 1 kilo de queso, 1/2 kilo de azúcar, 200 gramos de harina, limón, canela y matalaguma, anís en grano. Va cortando círculos de una fina lámina de hojaldre que sirven de fondos de los moldes. Se rellenan con la masa preparada y se hornean durante unos 15 minutos. Se sacan del horno y se dejan enfriar. Así de sencillo, según cuentan, lo vienen haciendo desde que empezaron sus abuelos hace 70 años. Al deshacerse delicadamente en la boca surgen las fragancias del limón, la canela y el anís. Una delicia. Ecosistemas ideales para el desarrollo sostenible de la ganadería. Ovejas de raza autóctona, adaptadas y rentables por su productividad láctea. Sociedad pastoril con cultura tradicional de elaboración artesana de quesos. El resultado, quesos de autor para el placer de los sentidos. Quedamos seducidos. Tendremos que volver.